Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga en esta hermosa, hermosa tarde que Dios nos ha permitido. Estarles compartiendo una palabra de vida, esperanza, y saludamos a toda esa gente hermosa que está conectada a través de la mejor AM Radio Grito Lares en el 1200, en el 93.3 FM, y los que están a través de Red Aleluya 93.7 FM y en el 92.1 FM HD4, y los que nos siguen a través de Facebook, reciban un abrazo. Que la bendición del Dios Todopoderoso sea en el corazón de este amado pueblo. Gente, algunos que están en el almuerzo, ¿cuántos están almorzando ahora? ¿O cuántos están reposando? ¿O cuántos están haciendo algún menester o están sentaditos escuchando, preparando ya el menú de por la tarde? ¿O están esperando qué Dios me va a hablar hoy? Así que manténgase en sintonía y si nos puede llamar al 897-1200, para oración. Y la vez pasada, cuando comenzamos el 1 de septiembre, el primer jueves de septiembre, hicimos, o mejor dicho, yo comenté que empezamos a hablar de la Biblia, del efecto que tiene la Biblia sobre el ser humano. Y le hice una invitación, y le hago la invitación a usted para el próximo programa, que es en octubre, para que se cumpla un mes. Estaríamos hablando de el octubre, sería el 3 de octubre. El 3 de octubre. ¿Qué pasa el 3 de octubre? Usted se va a poner a leer la Biblia. Todos los momentos que usted tenga, todas las oportunidades que usted tenga de leer la Biblia, leerla con sabiduría y entendimiento. Y para octubre, el 3, usted nos va a llamar y va a comentar qué pasó en su vida en ese tiempo. Los que comenzaron en septiembre hasta octubre, o los que pueden hacerlo de ahora, de que tomen ese tiempo de leer la palabra. Es el efecto que provoca la palabra de Dios al leerla. Las cosas que cómo va tu vida a cambiar. Y me gustaría saber, mi amado, si usted comenzó desde septiembre, y ahora el 3 de octubre, nos puede llamar y decir, pastor, mire, yo, desde que he estado leyendo más continuo la Biblia, ha habido unos cambios en mi vida, en mi hogar, en mi temperamento, en muchas cosas, porque es lo que hace la palabra de Dios. El mes de septiembre se separa como el mes de la Biblia. No es que solamente es este mes de septiembre, pero si hacemos ese reconocimiento como el impacto que hace la palabra de Dios en la vida de un pueblo. Y qué mejor que esa palabra hace y creará en usted una transformación, una dirección, y hará sentir el gozo, la tranquilidad de lo que es el amor de Dios en el corazón de cada uno de ustedes. Y quiero compartir, mi amado, lo que es la vida de la iglesia, y la vida de la iglesia es lo que durante las semanas tenemos en nuestra congregación, en la Iglesia Cristiana Defensores de la Fe, aquí en Callejones. Y los martes nos reunimos, mi amado, un grupo orando y clamando a nuestro Dios. Luego, eso a las 7 de la noche, y a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. A las 7 también se reúnen nuestros niños, grupo de niños capacitándose en el aprendizaje de la palabra del Señor. Y a las 7:30 hay un grupo de jóvenes que se reúnen creyendo y confiando en la grandeza del llamado de Dios en los tiempos que estamos viviendo. En la mañana de hoy, jueves, tuvimos nuestro retiro de oración y ayuno, donde nuestro hermano Roberto López trajo una excelente exposición de la palabra, de que tenemos que retomar nuevamente, porque a veces pensamos que el tiempo ha pasado y que no estamos capacitados y no estamos preparados, pero mientras hay un aliento de vida
Y aunque tal vez este cuerpo se deteriore, pero nuestra alma se renueva una vez más, cada vez más en el Señor. Y que hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros, para pregonar, para orar, para clamar, porque somos útiles en el Señor, porque somos herramientas preciosas en las manos del Señor para proclamar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que fue una mañana muy hermosa de la palabra, de la oración. Y en el día de mañana tenemos nuestro culto de carácter misionero, comenzando a las 7:30. Y el domingo en la mañana, mi amado, a las 9:00 a.m, continuamos con nuestras clases de discipulado y está hablando de la obra del Espíritu Santo. Así que si quieres ser parte de, comenzamos a las 9:00 a.m. y luego a las 10:00 continuamos adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios y Rey Señor. Como le dije, Michelle está en los controles, mi amado. Ocúpela, mire, ya era una llamadita. Michelle, estoy aquí, está bien ocupadita ahí, pero gustosamente le va a coger su llamada, alguna oración, alguna petición que podamos compartir y orar, porque sabemos, mi amado, que creemos en la oración de ahora. No pensamos, no, mañana no. Usted tiene la necesidad, oramos ahora, porque entendemos que es tiempo, forma y manera del Señor Jesucristo. Y en esta hermosa tarde, queremos considerar lo que la palabra nos invita en el libro de Marcos, capítulo 4, y nos dice algo importante y necesario, lo que es la siembra. Y le puse por tema la semilla del evangelio que fue sembrada en ti. ¿Dónde cayó? ¿Dónde está esa semilla? ¿Cómo está? ¿Realmente está como dice la palabra? Pero luego usted analizará y usted meditará realmente cómo está esa semilla en usted. Y leemos la palabra del Señor que dice así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entraba en la barca y se sentó en el mar y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Y le enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía su doctrina. Oí aquí, el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70, a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Padre, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu autoridad. Es tu palabra, Señor, el cual hoy es proclamada. Es tu presencia la cual habla y ministra el corazón de este hermoso pueblo. Señor, esta semilla ha sido sembrada. Hay un pueblo que la ha recibido. Pero que hoy, Señor, esa semilla germine en ellos como realmente dice tu palabra que debe ser. Los ponemos en tus manos, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de sembrar en nuestro amado pueblo, nuestra amada isla, estaba verificando y dice que la primavera de noviembre a mayo son los dos periodos de cultivo que mayormente se utilizan aquí en Puerto Rico y en el verano de julio a septiembre. Son dos periodos que se utilizan para sembrar. Pero cuando hablamos de sembrar, veo una persona que tiene una visión, tiene una semilla escogida, cualquiera que fuera a escoger, que conoce el terreno, que sabe el momento propicio, que sabe que si hay mucho tiempo de lluvia se puede podrir, si hay mucho tiempo de seca no le va a dar lo necesario. Entonces él analiza y evalúa todos los eventos que pueden acontecer, pero como los tiempos están cambiando, mi amado, las temperaturas están muy calientes o a veces las lluvias son dispersas o diversas, entonces vemos que ya el agricultor que estaba en una época de hace 30, 40 años, al agricultor que está hoy día, pues
los tiempos han cambiado de una manera bien significativa. Y vemos cómo él puede trabajar y lidiar ante las adversidades que se encuentra en el momento de sembrar. Puede venir una tormenta y devastar toda la producción que tenía. O puede pasar alguna corriente de agua, cualquier cosa, algún evento sobrenatural. Pero eso no es motivación para que el agricultor desista. Muchos han dicho, he perdido mucho, he tenido pérdidas y tal vez han fracasado, dice, he fracasado, he claudicado y ya no voy a continuar. Hay otros que dicen, no, al contrario, mi motivación y mi deseo es que ese es mi llamado, de trabajar la tierra, de tener ese olor tan particular cuando usted empieza a trabajar en la tierra, un olor muy particular, refrescante, y que ha trabajado arduamente, sus manos están llenas de callos, tal vez su cuerpo está bronceado por el sol fuerte y candente y se cubre, y vivir esos momentos para esperar cuando empieza ese fruto a levantarse esa pequeña planta que en un momento va a dar un fruto, y la satisfacción de poder que su esfuerzo no fue en vano. Te digo esto, mi amado, porque sabemos que vemos gente hermosa en nuestra isla que siembran diferentes cosas. Y cuando usted lo ve en la plaza del mercado, en la orilla de la calle, vendiendo sus frutos de primera calidad. Frutos excelentes, gente que se preocupa por llevar un producto bueno para que usted se deleite. Y eso es lo que tenemos que evaluar, mi amado. Porque a veces usted va a los lugares y cuando viene a comprar un producto, ya es un producto que viene de otros países y lleva meses. Y para cuando usted va a la mesa, prácticamente usted va a limpiarlo y cuando viene pierde más de la mitad. Pero pastor, usted está hablando así porque es una realidad. Te estoy hablando que el fruto fresco que llega a tu mesa, el fruto fresco que te da la satisfacción de disfrutarlo, es la palabra refrescante que te habla y te ministra lo profundo de tu ser, que te lleva a entender un designio inigualable y que te hace sentir la seguridad de que esa palabra es conforme al designio de Dios. Te hablo con esta pequeña introducción porque Jesús, en lo que estamos hablando del texto bíblico, enseña de una forma inigualable, como siempre lo ha hecho, innovadora, diferente, para poder lograr la atención como maestro, como educador, como el rey de reyes y señor de señores, como el que conoce todos los tiempos. Él utiliza todos los recursos que están a su alcance. ¿Y qué mejor que irse a la orilla del mar, montarse en una embarcación? Así todas las personas pueden verlo, las personas pueden escucharlo. Si tal vez se va en un lugar en tierra, pues se dificulta porque tal vez algunos lo podrán ver, otros no lo podrán ver. Pero si está en un lugar donde la persona está tipo estadio, que es alto, y pueden observarlo, y me imagino que la voz de Jesús era una voz firme, fuerte, con autoridad, que él podía hablar y la gente escuchaba con detenimiento cada expresión del Señor que salía de lo profundo de su ser, con la pasión, con la entrega a unas vidas que están sedientas, unas personas que están hambrientas, unas personas que están en unos procesos inigualables, unas personas que están en un crecimiento, sus nietos, sus hijos, su familia, que están en un levantarse, que tal vez matrimonios nuevos, que estaban escuchando una palabra refrescante, que estaban escuchando una palabra que los confrontaba, que estaba escuchando una palabra de una realidad que estaban viviendo. Y te pregunto, ¿cuál es tu realidad en este momento? ¿Cuál es tu vivencia en la cual estás pasando ahora mismo? Pero un detalle importante que me enseña este texto es que al estar en la barca, la gente no tiene acceso a tocarlo. La gente tiene que esperar. Todos, si hubiese estado en tierra, tal vez todos lo hubieran tocado mucho, hubieran recibido su milagro, como en el caso de la mujer del flujo de sangre. O sea, pasaría algo extraordinario. Pero realmente lo que el Señor Jesús, lo que Él quería para este pueblo y lo que quiere para con nosotros,
es que el Señor quería tratar con el pecado en vez de los efectos que tenía. No te quiere ver las condiciones, el efecto de no, quiere ver con la condición en particular, el pecado, lo que distanciaba, lo que había separado al hombre de Dios. Él quería trabajar con eso directamente porque él sabía que mucho más allá de una sanidad era la salvación que era importante, porque este cuerpo se deteriora. Y mire, mi amado, tenemos familiares, amigos y conocidos que están en unos procesos duros y difíciles donde su salud está trastocada, donde tal vez emocionalmente están afectados, donde tal vez el cuadro o el diagnóstico, el cuadro clínico no es alentador, donde tal vez conforme a los conocimientos de la ciencia o el doctor o el especialista le ha dado un término de tiempo en cada vez como se va deteriorando el cuerpo, el proceso que está pasando. Y a veces pensamos que queremos nadie estar enfermo. Nadie quiere vivir un momento de crisis, de enfermedad. A nadie le gusta que le saquen sangre, que le pongan suero, ni le pongan inyecciones, ni tenga que esperar una oficina médica o una sala de emergencia esperando para ser atendido. Nadie nos gusta eso. Pero queremos que si estamos en el proceso, que nuestro cuerpo se recupere, que nuestro cuerpo sea sano, que nuestro cuerpo sea limpio de todo eso. Pero realmente tú y yo tenemos que entender una realidad que va a sonar un poquito dura. Y es que en un momento dado tú y yo vamos a partir de esta tierra. No sabemos qué edad, porque a veces pensamos que el término de partir de esta tierra, no, son las personas de mayor edad. Aquí no hay nada escrito que dice, sí, la palabra dice que la edad de los hombres son 70 y lo más robusto los 80. Y uno se deja llevar, pues las personas de 70 ya se tienen que morir pronto, los de 80 ya están, no. Hay personas, mi amado, que hemos visto jóvenes de 15, 16, 20, 30. Aquí no hay una edad escrita. Pero sí hay algo escrito aquí, que si tú y yo reconocemos, que es lo que el Señor quería hablar, que reconocemos nuestra condición espiritual, que si tú y yo reconocemos nuestra vivencia y nos arrepentimos y aceptamos a Cristo, aunque este cuerpo vaya a parar en un lugar donde físicamente no va a tener vida, pero nuestra alma va a disfrutar por la eternidad de reconocer que Jesucristo nos salvó y nos libró del pecado eterno. Por eso entonces yo te estoy diciendo que es en el énfasis que te estoy comentando en este punto de que Jesús, lo que Él quería primordial sobre aquella gente, muy aparte de la sanidad, sí Él hizo sanidades extraordinarias. Él hizo milagros extraordinarios. Él levantó a hombres y mujeres de la muerte, como el caso de Lázaro, como aquella mujer que se había muerto, Jairo, que había estaba su niña enferma. O sea, estamos en casos donde el Señor levantó. Aquel momento donde no había vida, pero Él lo hizo. Pero aquellas personas que en un momento Él levantó de la muerte, donde estaba ese cuerpo que no tenía vida, pero hoy ya no están, descansan. Y tú y yo tenemos que descansar en las promesas de lo que es la vida eterna. Tú y yo tenemos que descansar en la convicción de lo que es la transformación a través del Espíritu de Dios que obra en ti y en mí, lo que es la sanidad y la salvación eterna. Por eso te estoy hablando, mi amado pueblo, que en este momento en el cual Jesús le está hablando, una enseñanza, una capacitación, algunos le entendieron, otros no le entendieron. Se preguntaban, pero cuando Él le está hablando de una forma única, para aquellos que conocían el proceso de la siembra, él veo lo que es el agricultor. Dice que este hombre sale a la calle con un propósito. ¿Cuál es el propósito de él? Él se levanta temprano. Él conoce los momentos de sembrar. Él escoge la mejor semilla. Él no escoge cualquier semilla. Él selecciona la mejor semilla. La mejor semilla es la palabra del Señor. Esa es la mejor semilla que tenemos. La palabra del Señor. Él toma esa semilla, mi amado hermano, y él va
con un propósito de regarla para todos lugares. Y ese es el propósito del Evangelio de Jesucristo, para que esta semilla sea regada a nivel mundial a todo el mundo. Dice que este Evangelio será predicado a todo el mundo. Y dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Por eso entonces, la palabra me lleva a la comparación de lo que es ese Evangelio de Jesucristo. ¿Para que qué? Para que pueda una planta, y esa planta dé un fruto. Un fruto inigualable. Cuando dice, son cuatro ejemplos que da el Señor. En cuatro lugares diferentes donde cayó esa semilla. ¿Y qué efecto pasó cuando la semilla cayó en esos lugares diferentes, siendo una buena semilla, pero el terreno no era el propio? ¿Qué efecto causó dentro de aquel hombre que fue sembrando, timbrando la semilla en diferentes lugares, pero era la misma semilla? Pero ¿cómo tú y yo recibimos la semilla cuando es plantada? ¿La recibiste en tu corazón? ¿O simplemente la pusiste en tu mente pensando? ¿O simplemente la escuchaste? Pero una palabra que en el momento te sentiste bien. ¿O qué hiciste con esa semilla? ¿Qué provocó en ti? ¿Qué ha provocado en ti? O tal vez dices, no, eso es una pérdida de tiempo. La palabra del Señor es la semilla inigualable que llega a la vida del ser humano y transforma. Y transforma todo lo que somos tú y yo. Pero tiene que haber un cuidado, tiene que haber una atención. Y dentro de lo que la palabra nos marca, dice que cuando cayó junto al camino, esa palabra que cae en el camino, las aves del aire, se la devoraron. Eso representa el poder que tiene el enemigo sobre las almas. Porque cayeron, mi amado, en el camino, no tienen profundidad. Simplemente cayó superficial. Está expuesta esa palabra, esa semilla está expuesta. Pero entonces, para quitar de lo que ha pasado, no solamente a esas personas que oyen, eso fue lo que te dijo, amado, que oyen, pero que no reciben el Evangelio. No dije escuchan, dice oyen. Simplemente oyeron una palabra. Oyeron esa palabra, pero no la atesoraron en su corazón. Esa palabra no la hicieron suya, no la recibieron, simplemente no le dieron importancia. Usted puede estar en un lugar, escucha algo y no le dio importancia, pero cuando la palabra cayó sobre la superficie, que no tuvo profundidad, estuvo expuesta. Entonces viene ese que viene a hurtar, matar y destruir y dice, no. Y son los que a veces no le interesa, los que no le preocupan, los que no quieren, los que no comprenden lo que les espera. Por eso, esa semilla que cayó en el camino está expuesta. Pero cuando la semilla se queda ahí, no hay protección. Cuando la semilla quedó en el camino, no como el agricultor, que cayó en la tierra buena, que hizo el boquetito o hizo la zanja y la tapó y la cubrió, sino que esa quedó expuesta y no va a producir nada. Tenemos el primer ejemplo de lo que hace la semilla cuando cae en el camino. ¿Cuántas veces usted ha pasado por caminos y han sembrado diferentes plantas, arbustos, y usted los ve son tan frágiles? O cayó la semilla, usted lo ve prácticamente la raíz expuesta y no tiene la fuerza. Y a veces estamos hacia el ser humano, que no tiene la profundidad, que no tiene lo necesario, que no tiene lo que usted necesita para seguir hacia adelante. Pero la palabra de Dios nos lleva que analicemos. Pero te digo, que analices dónde cayó esa semilla en ti, está en ti realmente. ¿Está dentro de esa semilla que olvidaste lo que fue el Evangelio de Jesucristo? ¿Que has olvidado lo que ha sido el poder del Evangelio de Jesucristo? ¿Que has olvidado lo que ha sido la manifestación de la paz, de la entrega, de la transformación de tu vida? ¿Cómo ha sido?
El segundo ejemplo que nos dice fue la que cayó en el Pedregal, donde la tierra era escasa y no había una profundidad, no había una oportunidad de profundizar la raíz. Y según fue pasando el tiempo, el sol sale y quemó la raíz que estaba expuesta. Estamos hablando, mi amado, esa palabra que nos lleva a entender de dónde cayó esa piedra, esa semilla en la piedra. No hay nada, no hay nada, quedó totalmente expuesta. Esa semilla que cayó en el pedregal, dice que el sol la quemó, porque empezó a salir tal vez una raíz diminuta, pero esa raíz trató de poder absorber algo, pero al estar sobre la superficie de la piedra, su raíz se quema, su raíz se destruye. Son los que recibieron la palabra con gozo, aquellos que llegaron gozosos, que ustedes vieron que le hablaron del Evangelio y estaban gozosos, mi amado. Esos eran los que estaban regocijados y usted lo veía contento. Pero cuando llega el momento de la situación, ¿qué situación ha llegado a tu vida? ¿Qué situación ha provocado ansiedad, tribulación? ¿Qué situación te han perseguido? ¿Qué situación nos puede aguantar? Esa oposición que no tiene un cimiento, cuando viene la oposición, no va a tener cimiento para aguantarse. Porque cuando vemos las cosas bien, que marchan bien, todo está en orden. Pero cuando las cosas cambian, cuando llega el momento que tú no esperas, cuando llega la situación que tú dices, mira, la situación económica está difícil, cuando llega el momento de la enfermedad, cuando llega el momento de duelo por la partida de un ser querido, cuando llega la situación que trastoca tu vida, que sientes que no tienes intimidad con Dios, son aquellos que no buscan acercarse a Dios, que son superficiales. Te estoy hablando, mi amado pueblo, y empezaron bien, pero en mucho tiempo no pudieron soportar las cosas del mundo y los detienen. Los deleites, los placeres, todas aquellas cosas que llegan a tu vida, todas aquellas cosas que quieren sacarte del enfoque de la relación con Dios. A veces uno dice, pero pastor, es que yo el único día que tengo libre, como se dice, es el domingo, porque el sábado yo tomo de mi tiempo para las cosas de la casa, ponerla al día porque llego tarde y se me hace difícil. Entonces el domingo pues aprovecho y me voy a hacer mis cositas. Yo entiendo que cada cual hace como entiende hacer en su vida. Pero cuando tú y yo le damos un espacio a lo que es Dios en tu vida, y si el domingo dentro de tus razones que tienes, que son muy válidas para ti, tú tomaras un poco de tu tiempo, un poco de tu tiempo. Mira, mi hermano, te estoy diciendo un poco, ¿no? Todo un poco de tu tiempo. Empieza con un poquito de tu tiempo y ve a la casa del Señor. Y regocíjate con los hermanos. Y tú vas a ver que muchas cosas van a cambiar en tu vida. Y vas a tomar un tiempo y vas a tener la visión de poder administrar. Y Dios va a cambiar esos tiempos dentro de una bendición hermosa y grande. Pero entonces nos sobrecargamos. Y lo que decimos a veces, sí, yo llevo a Dios en mi corazón. Sí, yo en casa oro. Sí, yo cuando me acuesto oro. Sí, pero es mucho más. Es un tiempo de intimidad. Es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de acercarnos al Dios de los cielos, es un tiempo de agradarle al Dios de los cielos, es un tiempo de proclamar, es un tiempo de reconocer, es un tiempo de vivir bajo la esperanza de lo que hace Dios en el corazón. Pero ¿por cuánto tiempo, mi amado? Pues como te dije ahorita, pensamos que nuestra vida es longeva, que vamos a estar mucho tiempo. Yo no sé lo que me espera ahorita, pero yo sé que hoy hay una oportunidad gratificante para mí, para ti en esta tarde, que hay una oportunidad inigualable dentro de lo que es Dios en la vida nuestra. Esa semilla que cayó, mi amado, en el pedregal, que no profundizó, que se siente que fue quemada. Eso que recibieron con gozo. Pero ¿sabes qué? Hay una oportunidad de parte del Señor.
hay una oportunidad inigualable, porque las cosas que te presentan para sacarte de la realidad de Dios en tu vida es inigualable. Esa oportunidad que hoy Dios te está dando es maravillosa, porque tal vez lo que te están ofreciendo se escucha bien y tú piensas es una alternativa, pero la mejor alternativa para ti es Dios. La mejor alternativa para tu matrimonio es Dios, para tus hijos, para tu área de trabajo, para ti. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, las demás cosas vienen por añadidura. Pero yo quiero, mi amado, que tú escuches esta alabanza. Escucha esta alabanza, la adoración y glorificar al nombre del Dios Todopoderoso. Y quiero escuchar a Michelle que me diga, mira, están pidiendo oración por esto y esto, porque creemos en el poder de la oración, del poder de la palabra del Señor, que esa semilla hará el proceso, el propósito que Dios quiere hacer en tu corazón. Medita en esta alabanza y estaremos nuevamente compartiendo el pan de vida contigo. Eterno, y usted escuchó que una llamadita telefónica entró y es nuestra hermana Rosa, esposa de Piro, de una hermanita de la iglesia que le hicieron
un cateterismo, le pusieron una mallita en el corazón, una de las venas, y le habían dado de alta y dice que pues como proceso que está su bracito un poquito inflamado, por ella me dice, pastor, vi la mano de Dios en todo esto. Es la grandeza del poder del amor de Dios, es la grandeza de la autoridad de Dios en medio de las noticias que vimos en nuestra vida, en medio de las situaciones. Es la mano de Dios que nos conforta, que estamos en proceso, pero Dios es real. Aunque el proceso es duro, pero Dios es real. Aunque el proceso es difícil, pero Dios es real. Aunque el proceso a veces es agobiante, pero Dios es real. Porque Él ha cumplido y seguirá cumpliendo. Y le digo esto, mi amado, porque yo sé que hay personas que ahora mismo están en proceso ahora mismo, pero en el proceso permite que la realidad de Dios sea en tu corazón y en tu alma, que te refresca, que te deleites y que hagas sentir la paz y el gozo del Señor Jesucristo. Y decía, sigan orando, seguimos orando por este hermoso pueblo que está en estos procesos, pero que Dios sigue siendo real. También la palabra nos dice que parte de esta cayó en las espinas. Cuando crecieron, también crecieron las espinas. A la misma vez fue un proceso igual. Las espinas ahogaron a esas, las ahogaron. ¿Por qué las ahogaron? ¿Qué provocó para que las ahogara? Las preocupaciones de la vida. Esas preocupaciones que tiene, esas preocupaciones que tiene usted, la ansiedad, que si la casa, que si el carro, que si el trabajo, que si el lío. Mire, mi amado, nos descompensamos. Todas aquellas cosas que nos sacan del enfoque. Que si ahora mismo, que si el problema que tenemos, como eso no pasa aquí en Puerto Rico, de la luz eléctrica, que si tenemos el problema del agua, que si tenemos el problema de la carretera, que si tengo el problema del plan médico, que mira, mi amado, nos agobiamos, estamos desesperados, estamos angustiados, que si ahora mismo no, esperando que me lleguen los chavitos, no, mi amado, vivimos una desesperación, en una angustia. Entonces, fíjense, mi amado, lo que me enseña es que no pudo dar fruto porque estaba enfocado, no tiene una dirección. Está buscando como cuando usted está en un cuarto encerrado o va por un sitio que no conoce y de momento se apaga la luz o alguien le apaga la luz y usted dice, ¿dónde voy a buscar? ¿Hacia dónde voy a acercarme? Entonces usted busca a través de las paredes, pero dice, es que yo no conozco el sitio. ¿Dónde es la salida? ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta de la salida? Y lo que te estoy diciendo es que para tú y yo poder entender, para tú y yo poder levantarnos humanamente sin la ayuda de Dios es imposible. Sin el propósito de Dios es imposible. Por eso entonces no puede dar fruto. Son este siglo que a través de los engaños que utiliza el enemigo ofreciendo riquezas, al querer desear cosas que realmente no llenan su alma, siguen entrando en una vida que se sienten asfixiarse, ahogarse. Mire, mi amado, cada cual hace y entiende como corresponde en su vida. Me acuerdo que en una ocasión estuve de viaje y vi a esta persona que era uno de los guías que nos llevó, y del poco dinero que estaba recibiendo, se metió a hacer una fila bastante larga para comprar un número para una suerte, para recibir un dinero, porque entonces él entendía que esa inversión le iba a producir más. Y a veces yo veo personas que lo poquito que tienen lo invierten y lo gastan y lo botan y no lo disfrutan con ellos. Porque la estrategia del enemigo es que el hombre crea una adicción o un vicio hacia algo. O algo que realmente no te da nada. Me acuerdo una ocasión que una persona, hace años, esta persona me la encontré con mi señora madre. Y le pregunté, mira, ¿tú lo conoces este caballero? ¿Le podemos dar pon? Y este señor me dijo, es que tengo que ir para Arecibo a comprar, a buscar un billete. Porque llevo 30 años esperando que ese número se diera y se había dado. 30 años, mi amado. Y lo triste de todo esto
que los 30 años que estuve invirtiendo, pendiente, desesperado, qué sé yo qué, no pasó 2 años y estaba peor que cuando comenzó con aquello. Los afanes que te ofrecen una abierta puerta para deleitarte y lograr unas cosas, pero te distancian de la realidad de lo que es Dios. Y te pregunto, ¿qué cosas te están distanciando de la realidad de lo que es Dios en tu vida? Nos enfatizamos, nos enfocamos en muchas cosas, pero no buscamos lo que realmente necesitamos, y es una realidad de una relación íntima y profunda con la presencia del Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y toda justicia. Por eso entonces, las cosas que este mundo nos quiere sacar, las cosas que quieren ser fáciles y deleitosas, pero pagas un precio, y el precio es tu alma. El precio es el problema que tienes en tu matrimonio. El precio es que ya tus hijos no te aman, no te quieren, porque ya no tienes atención para con ellos. El precio es que vives en guerra con tus vecinos. El precio es que no tienes paz y tranquilidad, que te has vuelto un ermitaño, ya no compartes, ya tienes un egoísmo, ya piensan que la gente lo que tiene un interés por quitarte lo tuyo, cuando quieren el bienestar tuyo. Y a veces cae en una experiencia emocional, afectado emocionalmente, porque están frustrados y perdieron todo. Que lo pierda todo, pero que no pierda mi relación con mi Dios. Que yo pueda perder tal vez muchas cosas que quisiera no perderlas, pero mi relación con Dios no puede, no es negociable. Por eso te estoy hablando, que esa semilla que cayó en ese lugar, que donde hay gente que ahora mismo se sienten asfixiados, que se sienten que no pueden dormir, que están desesperados, angustiados, que van donde el médico y el profesional de la salud le da un medicamento, pero aún ni con el medicamento sienten paz y tranquilidad, porque lo que tienen es espiritual, es realmente la condición espiritual, la falta de perdón, porque todavía no han perdonado, porque han hecho tanto daño en su vida o han sido afectados por daño que han hecho en su vida, que tu conciencia no puede sacar eso de su corazón y su mente. Pero hoy te estoy diciendo que hay uno que lo puede hacer. Hay uno que te está diciendo, hay una oportunidad para ti. Yo no te estoy hablando de una iglesia, de una denominación. Yo te estoy hablando de Jesucristo el Señor, el que muchos no quieren saber de Él, porque no han experimentado, porque no le han dado la oportunidad, porque no han dicho, Señor, entra a mi vida. Y hoy Él quiere entrar a tu corazón para dirigir tus pasos, pero Él quiere hoy entrar y darte la paz y la tranquilidad que tú necesitas para seguir hacia adelante. La experiencia, la vivencia del poder de Dios es transformador. La experiencia del amor de Dios hace sentir que en ti hay plenitud de gozo. Por eso, mi amado hermano, en esta tarde hay un momento de evaluar. Una semilla cayó en el camino. Una semilla segunda cayó en un pedregal. Una tercera semilla cayó en espinos. Ninguna pudo producir nada. Hubo un proceso en cada una de ellas y no dio el fruto, porque nos lleva a la realidad de lo que tú y yo estamos viviendo, de lo que tú y yo es una realidad emocional, una realidad económica, una realidad de los afanes de este mundo, una realidad de tener todo. A veces nos metemos en una deuda exorbitante y no podemos pagarla. Y caemos en la depresión, me van a quitar la casa, me van a quitar el carro y no puedo pagarlo. Mire, mi amado, y lo digo con mucho respeto, somos responsables de lo que tenemos. Y a veces le damos unas prioridades, unas cosas que son importantes y no le damos la atención que es más importante a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y una cosa que es sobre todo la importancia de Dios en el corazón nuestro. ¿Cuánto tiempo más vas a estar así? Hoy hay una oportunidad inigualable a través del poder de la palabra de Dios, que ha de ser en ti ese rema poderoso, transformador y restaurador. Es la palabra que nos lleva a una realidad
de una relación de Dios. Muchos han escuchado, pero no han querido saber de ella. Muchos han estado en lugares, pero no quieren saber de ello. Porque tal vez dicen, ¿qué van a decir de mí? Un cristiano de esa gente que están ahí hablando, los aleluyitas. Porque a veces usan unas palabras como menospreciar. Pero si supieran lo que es sentir el gozo de la salvación en su vida, si supieran sentir que en medio de lo que yo he vivido y mi familia hemos pasado situaciones duras y difíciles, pero puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Dios. Y puedo decir, he vivido momentos duros y difíciles, pero he visto la gracia, he visto el poder, he visto la sanidad, he visto el consuelo, he visto cómo Dios ha sanado a mi familia. Mi esposa que era salió con lupus y Dios la sanó de esa condición. Yo creo, mi amado, la grandeza de la manifestación del poder de Dios en mi vida en sanidades, donde en un momento tuve cáncer, el Señor me sanó. Es que es la grandeza del poder de Dios, de lo que Dios hace en la vida nuestra, no porque lo merezcamos, porque a Él le plació. Y si no me sana, como quiera le sigo sirviendo y agradeciendo por cuán grande ha sido su misericordia para conmigo y para contigo. ¿Puede llamar? ¿Nos puede llamar en esta tarde? Me gustaría orar por ti. Me gustaría orar por ti en este momento. Tal vez el cuadro no es el mejor que tú esperabas. Tal vez el proceso que estás viviendo es difícil. Tal vez la gente no te entiende y tú quisieras que esta noticia cambiara con un resultado mejor. Pero el mejor resultado que puede haber para ti es que reconozcas a Jesucristo. El mejor resultado que puede haber para ti es que Él entre a tu corazón y te va a dar paz y tranquilidad. Y el miedo y el desasosiego y la desesperanza se van a ir en el nombre de Jesús. La semilla cayeron en tres diferentes tipos de superficies en la tierra. Pero hubo una. Y dice, cuando nos habla de esta semilla que cayó en tierra buena, que dio fruto al 30, al 60 y a otros al 100, son los que han escuchado la palabra, los que tú y yo estamos escuchando esa palabra. Y se deleita cuando escucho esa palabra que es aliciente de paz. Cuando escucho esa palabra que me transforma y me da una esperanza de vida. Es cuando escucho esa palabra y se acuerdan cuando pasó este evento bien fuerte aquí en nuestra isla. Ese evento sobrenatural de María que ocasionó tantas cosas. Y cuando pudimos ver tal vez, y cuando pasamos por algún lugar y vimos una luz, así un foquito a la distancia. Decía, ay, ya mismo llega a casa. Ya pronto llegará la luz, tal vez como 8 meses que estuvimos. Tal vez tuvieron otros menos tiempo. Tal vez otros tuvieron mucho tiempo mayor. Pero estaban esperanzados de que llegara esa luz. De que pudiera volver a la normalidad. Hoy la luz de Cristo quiere iluminar tu alma. Quiere iluminar tu ser. Quiere iluminar tu vida para que veas el camino de la verdad. Porque por el camino donde vas no sabes la trayectoria. Por el camino donde vas tienes el temor y la angustia. Por el camino donde vas tal vez las fuerzas no te dan. Por eso el que escucha la palabra de Dios se deleita. Provoca en ello dar un fruto de excelencia. De ser un digno ejemplo de lo que ha sido la transformación de Dios. El que pecaba ya no peca más. El que fornicaba, el que adulteraba. El que robaba, el que mataba, el que estaba en el alcoholismo, en la adicción. Todas esas cosas que distancian al hombre, hubo una transformación total de 180 grados. Y esa persona fue libre. Y puede decir, yo era, vivía y ahora soy una nueva criatura en Cristo. Es la transformación de la palabra del Señor. Es el propósito y el designio de Dios que nos dice que conforme esta gente escucharon y escuchan, han recibido correctamente esa verdad, es revelada conforme la finalidad de ella en su vida a través del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo develó esa verdad inigualable, esa verdad transformadora. Esa es como cuando la palabra, yo estoy hablando de cuando Pedro estaba amarrado en las cadenas, estaba encerrado y lo que le esperaba era la muerte. Pero dice que el ángel de Jehová llegó y lo despertó, y las cadenas que tenían, simbolizaba la muerte, el encierro, el Señor lo sacó. La luz de Cristo iluminó aquel lugar. La luz de Cristo quiere iluminar tu vida para las cadenas de muerte que están establecidas para los que no conocen. Conozcas hoy la grandeza del amor de Dios en ti. Pero pastor, usted habló de unas cosas y como que no. Sí, porque todos nos vamos a morir en un momento dado. Pero para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es ganancia. La ganancia en Cristo. La ganancia del poder de Dios. Es decir que entonces, mi amado, lo que me está diciendo es que esa siembra y cosechar implica una espera. El sembrar y cosechar es esperar. Nada bueno crece de la noche a la mañana. Esto no es como el cuento este de las semillas mágicas esas, que la sembró y de la noche a la mañana creció y todo el mundo, ¡ay, mira que no, no, no! Hay un proceso, hay una espera, hay un aguardar. El agricultor es paciente. El hombre y la mujer de Dios espera y aguarda las promesas del Señor. El hombre y la mujer dobla sus rodillas y aguarda en el tiempo del Señor. Por eso el salmista decía, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y me oyó y me libró de todos mis temores y todas mis angustias. Por eso entonces, mi amado, ese fruto, ese agricultor que debe ser paciente para ver el fruto de su trabajo. La Biblia se compara con ese ministerio, con la siembra, el riego y la cosecha. Hay un tiempo de espera. Dios dará el fruto finalmente en su campo, sabiendo que su tiempo llegaremos. Si desmayamos, va a ser así, como en medio de cómo me va a poner algo encima. Es decir, mi amado, lo que te estoy diciendo es que si tú y yo ya desmayamos, no vamos a lograr. Pero cuando tú y yo estamos fortalecidos, afianzados en la fe, en el amor, la esperanza, la sanidad, la salvación, la transformación, la libertad de su palabra, mi amado hermano, mis fuerzas vienen de parte de Dios. Mis fuerzas humanas me dicen que no puedo. Mi mente me dice que se acabó todo. Los consejos me dicen no vale la pena. Pero los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que permanecen para siempre. Por eso en esta hermosa tarde, mi amado, que nos quedan aproximadamente unos 7 minutitos, 6 minutos tal vez. Tal vez para ti no sé cuánto tiempo falta. No sé cuál será la trayectoria del resto de tu tarde o qué acontecerá en el día de mañana o en la noche. Pero la mejor oportunidad es que hoy ha sido una sembrada, una semilla. Permite que la semilla de la palabra de Dios sea sembrada en tu corazón. Permítele que el Señor obre en tu vida. Permítele que tu vida sea transformada. Permítele que Él cambie y rompa como el alfarero lo que es tu vida. Permítele que Él haga en ti esa vasija de honra. Los tiempos son pasajeros, pero los momentos son inigualables. Los tiempos son cambiantes, pero la palabra del Señor sigue siendo la misma, eficaz. Sigue siendo el mismo Dios, que no hay sombra de variación. Por eso, mi amado pueblo, amada iglesia, amada gente hermosa, que amamos en el nombre del Señor Jesucristo, tiempo de analizar y evaluar. Tiempo de entender el designio del Dios del cielo y la tierra. Hoy el Señor una vez más nos lleva a una realidad. Hoy el Dios de los cielos quiere hacer en ti algo extraordinario. Él quiere hacer en ti ese toque maravilloso, inigualable, a través del poder de su palabra. Y en esta, aleluya, Carmen Crespo Muñiz pide oración por salud. Rosa, aleluya, estuvimos hablando de ella. Y nos está viendo a través de Facebook, Lilian Román,
Lugardo, Dios te bendiga. Marta González, Yoli Bagué, Alex Yari Marengo, Dios te bendiga. Ramón Nieves, Yari Ramos, Carmen Lidia López, Ana Quiñones, José Tellado, Aguilda Vélez y María Pérez. Si hay algún hermano que no lo mencioné, mi amado, pero creemos que el poder de la palabra del Señor hará y obrará en su vida. Son tiempos maravillosos, son tiempos inigualables, son tiempos en el cual Dios hace y hará en tu vida grandes cosas. Y ahí donde tú estás, no sé si estás en el carro, si estás en tu casa, si estás pasando un proceso, yo te invito que te unas conmigo en esta oración. Yo te invito para que tú le permitas al Señor que entre a tu corazón. Yo te invito para que tú le digas, Señor, conforme a tu designio, obres en mi vida. Estoy en un proceso de salud delicado, pero tú eres mi médico por excelencia. Y que lo que sea de tu voluntad, eso yo quiero que acontezca. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, mi Dios, por el hermoso privilegio que en esta tarde me permitiste compartir tu palabra de esperanza de vida con un hermoso pueblo en la distancia, a través de estos medios de comunicación, a través, Señor, de tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, ha tocado, transformado, ha redarguido, mi Dios, que tu palabra ha hecho sentir la tranquilidad y la confianza de un amor eterno, de un pueblo, mi Dios, que vive momentos inigualables. Te pido en el nombre glorioso de Jesús, que sea tu paz en el corazón de ellos, que tu sanidad en medio de toda enfermedad y que tu salvación sobre todas las cosas, mi Dios del cielo, que sea dirigiendo, tocando los matrimonios, nuestra niñez, Padre amado, nuestros jóvenes, nuestras personas de hilos de plata de nuestra mayor edad, mi Dios amado, que algunos están encamados, Padre amado, que algunos están en lugares, Señor, donde son centros, donde lo están atendiendo, Señor amado, pero creemos que el alcance de tu palabra, creemos que el poder de tu evangelio, creemos que esa semilla, Señor, llegará a ellos, Padre amado, y germinará en ellos, Padre amado, y sentirán la seguridad y la confianza de una relación perfecta e inigualable, de un amor eterno para con ellos. Señor, los pongo en tus manos, porque está en las manos del Rey, del Príncipe de Paz, del Salvador de este mundo. Lo creemos y lo confiamos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que, mi amado, esto continúa hasta cuando Cristo venga. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero estemos preparados, estemos listos. Mañana le invitamos. Estamos a las 7:30 en Iglesia Defensores de la Fe aquí en Callejones. El domingo a las 9, clases de discipulado. Y a las 10 de la mañana continuamos adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Y como siempre le digo, en la esquinita, en la cuadra, hay lugares donde se pregona el Evangelio de Jesucristo, conforme a lo que dice la Escritura. Así que, mi amado, Dios le bendiga y que la paz del Señor sea en tu corazón hoy y siempre. Amén. Será hasta la próxima. Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1:00 p.m. por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.